Bien, nos encontramos con Héctor Etín Ponce, secretario general de ATILRA. Etín, buenas tardes primero. Buenas tardes, un gusto gracias, de recibirlo. Gracias por estar en la casa de los trabajadores lecheros. Bien, bueno, vamos a ir por lo más fresquito, ¿no? Después de una larga negociación que arrancó allá por mayo, se conoció en las últimas horas que las cámaras empresarias y ATILRA, el SIL y APIMEL, llegaron a un acuerdo y en las próximas horas estaría firmando el convenio, lo que fue la paritaria para este primer semestre, ¿no? Que sería un 25%. Bueno, contale al trabajador de la industria lechera, ¿Cómo están las negociaciones? ¿A qué puerto llegaron, no? Bueno, es una negociación, como decís, larga, rodeada de hostilidades. Hostilidades, cuando digo hostilidades, nos referimos a hostilidades de todo tipo, porque es muy difícil hoy por hoy actualizar salarios, en todo sentido. Ese es el motivo por el cual nosotros hace mucho tiempo que veníamos tratando de por lo menos llevarle a los trabajadores afiliados de todo el país una negociación o el resultado de una negociación que satisfaga necesidad y expectativa de los trabajadores. Claro. ¿Qué pasa nada más ni nada menos que por la actualización del poder adquisitivo, teniendo en cuenta los índices inflacionarios que vienen ocurriendo a lo largo de todo este periodo? Llegamos a un determinado momento en donde no teníamos respuesta por parte de las cámaras del sector y los trabajadores, a través de asambleas que se realizaron en el ámbito de todo el país, un plenario de secretarios generales, tomamos la decisión de adoptar una medida de fuerza consistente en una huelga. Cuando anunciamos la medida de fuerza, cuando anunciamos la huelga, la autoridad de aplicación, el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, nos aplica la conciliación obligatoria. Respecto a la conciliación obligatoria, nosotros la acatamos por la sencilla razón de que no queremos proveernos más problemas que lo que naturalmente tenemos en este tipo de cuestiones, porque en realidad, de acuerdo a nuestro criterio, y no pretendemos sentar juicio de valor absoluto alguno, pero cuando opera un problema de estas características, donde directamente se ve afectado el núcleo de la relación contractual, como tiene que ver precisamente el salario, no debería intervenir en este caso una figura como la conciliación obligatoria, porque las partes tienen la obligación y tienen las herramientas para negociar libremente. Nosotros la acatamos, repito, para que no encontrarnos con un problema superior. Transcurrió el plazo de la conciliación obligatoria, primero fueron 15 días, se ampliaron 5 días siguientes, tal cual lo establece la actual legislación vigente. Discutimos, obviamente hemos discutido muchísimas horas, muchísimos tiempos, muchísimo, hasta que hemos logrado un resultado que inclusive nosotros, más allá de tener como Consejo Directivo Nacional y como Comisión Paritaria Nacional, más allá de tener facultades estatutarias y legales para firmar por cuenta propia, lo que nosotros siempre hacemos, bajamos el resultado de las negociaciones para que los trabajadores lácteos de todo el país decidan sobre un tema que les compete tan de cerca como es la actualización de los salarios en asambleas que se han llevado a cabo en el ámbito de todo el país. Entonces, conociendo el resultado de la negociación, son los trabajadores, a través de las asambleas de base que se realizan en las 29 seccionales que posee ATILRA en todo el país, los que determinan si esa negociación satisface sus necesidades y expectativas o si no satisface y hay que implementar la medida de fuerza que ya había sido dispuesta. Así que bueno, las seccionales, primero porque estamos convencidos nosotros, ¿no?, que ha sido una buena negociación. Ah, sí. Y no podía ser de otra manera también, es decir, las seccionales han aprobado todo lo actuado por la Comisión Paritaria Nacional, por el Consejo Directivo Nacional, y han aprobado el resultado de la negociación, así que, como bien lo decías, en las próximas horas vamos a estar firmando este nuevo acuerdo. ¿De qué porcentajes estamos hablando, Etín? Y comprende, porque lo he leído por ahí, ¿no?, algún adelanto, comprende para el primer semestre, ¿no?, del año. Sí, este 25% sería para el primer semestre del año. En octubre, a partir de octubre, nosotros estaríamos nuevamente negociando lo que corresponde al segundo semestre de este año 2019. Hay que ver qué es lo que pasa con la inflación. Es un elemento de características muy importante que erosiona el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
y se constituye en una valla de características muy importante a tener en cuenta a la hora de negociar salario. ¿Por qué se le echa siempre la culpa al sueldo del trabajador lácteo cuando a una empresa láctea le va mal? Bueno, normal y habitual, no solamente donde le va mal, siempre nos echan la culpa, ¿no? Sí, es decir, se exacerban muchos los comentarios cuando una empresa le va mal. Sin embargo, a las empresas que les va bien, que tienen el mismo convenio colectivo de trabajo, los mismos sueldos, la misma carga tributaria para con la organización sindical, y les va bien, o les va muy bien, no nos responsabilizan de que nosotros somos los responsables de que a esa empresa le vaya bien. Y por supuesto que no es así. Las empresas tienen su propia gestión. Pero primero lo que hay que aclarar, cuando se habla del impacto del salario de la industria lechera, pasan dos cosas. O son neófitos en cuanto a conocimiento o tienen mala voluntad. No hay otra cuestión. Porque el impacto que tiene, no solamente la carga salarial, sino toda la estructura convencional que tiene el salario del trabajador de la industria lechera y los aportes, es bajísimo. Es casi de un 4%, es decir que del precio total de un producto que Doña Rosa compra en la góndola, únicamente del precio ese total, un 4% pertenece a la carga salarial más todo el tributo que tiene que hacer el empleador. Es decir que si se habla con conocimiento de causa, de ninguna manera puede alegarse eso, pero repito, básicamente tiene que ver con dos cuestiones. Una, porque no conocen realmente los números que hay que manejar, que no son números propios, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos nuestras estadísticas, hacemos las estadísticas pero teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que en la materia de la actividad de la industria lechera tienen en cuenta entidades reconocidas desde el punto de vista nacional, como puede ser una unión de profesores universitarios que se dedica y tiene un observatorio de la cadena láctea, nosotros sacamos los números desde ahí. Acá lo que tiene que ver básicamente en esto de que la empresa puede irle bien o le puede ir mal, tiene que ver con el nivel de productividad que tiene. Claro. Nosotros tenemos empresas que tienen casi 6.000 litros, procesan casi 6.000 litros de leche por trabajador por día. Y hay otras empresas que procesan 700 litros de leche. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El trabajador, no es que en un lado lo tenemos a Tarzán y del otro lado tenemos a alguien que está incapacitado para trabajar. No, los trabajadores son los mismos. La productividad no se logra a través de forzarlo al trabajador, sino de lograr determinados niveles tecnológicos que hacen que una empresa pueda rendir más o menos. Esa es la realidad. Esto lo dicen quienes conocen y no lo dicen quienes no les conviene, digamos, que esto realmente se sepa, pero cualquier persona medianamente ilustrada sabe que el nivel de productividad no se logra con una flexibilización laboral, no se logra bajándole el 50% del salario a los trabajadores, no se logra haciéndolo trabajar el doble de horas, sino la productividad se logra a partir de la tecnificación. Pero ¿por qué no se dice esto, por ejemplo, quienes enarbolan determinadas banderas, fundamentalmente las del neoliberalismo? Porque los problemas, para tecnificarse una empresa, que tiene que tener espalda desde el punto de vista económico y financiero. Están las multinacionales, que tienen espaldas propias, y las pequeñas, las medianas, las nacionales, ¿qué es lo que tendrían que tener? Crédito. ¿Qué tenemos en el país? Un crédito, una tasa de más del 60%. Claro, imposible. Claro, pero es una herramienta que la tiene que proveer el Estado. Claro. Pero quienes defienden este proceso económico, político, nacional, se cuidan muy bien de no decir eso. Porque hoy por hoy, ¿quién se va a tecnificar, digamos, contrayendo préstamos de estas características? Primero porque no existe. Hoy en día, todo el flujo económico y financiero tiene que ver con precisamente con hacer dinero sin producir. Sí, incluso hoy he leído que han subido los intereses para colocar dinero a plazo fijo, entonces las empresas tampoco van a seguir generando empleo porque le conviene la timba financiera, ¿no? Absolutamente, eso lo producen, digamos, las entidades crediticias. Claro. ¿Quién va a venir? Esto es no hay que tener un máster en economía en Harvard, está cualquiera claro, se da cuenta. ¿Quién va a venir a realizar un proceso de inversión a Argentina
cuando tiene asegurado una mesa de póker donde ganan, pero muchísimo dinero. Estamos pagando de interés por días, por, digamos, por el ELIC, que es un préstamo a corto plazo, 1.892 millones de pesos por día. Claro. El país está pagando casi 57.000 millones de pesos al mes de intereses únicamente por las LELIC. Entonces, este es un país donde es imposible trabajar desde el punto de vista de la producción con estas características, o mejor dicho, con estas herramientas económicas y financieras que se han puesto sobre la mesa en este proceso. Es imposible. Etín, pese a la crisis, pese a que bueno, el gobierno nacional en varias oportunidades se ha encargado de atacar a los gremios, digo, pese a la crisis, pese a bueno, al ataque hacia los gremios, te hablo por el trabajador de la industria lechera, ¿no perdió ningún derecho? ¿Pudieron ustedes conservar cada uno de los derechos adquiridos por los trabajadores? Sí, el problema que tenemos es que hay una capacidad ociosa de características importantes dentro del ámbito de la industria. Esto tiene que ver fundamentalmente por la caída en las ventas. Y esto habla a las claras, ¿no? Es decir, si uno compara los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo de 2019, compara las ventas con respecto al mismo periodo del año 2018, hay una caída en ventas de leche fluida del 13%. Claro. A ver, nadie deja de darle leche a los hijos, que es un alimento irreemplazable por sus valores nutritivos, para comprarse un auto de alta gama. Y si cae el consumo de leche, evidentemente todos los otros parámetros han caído antes. Esa es la realidad. En este mes de junio, la venta de medicamentos cayó el 13,8%. ¿Alguien puede pensar por ventura que la gente ha dejado de enfermarse? No tiene la posibilidad, no tiene el poder económico suficiente como para comprar medicamentos. Claro. Esto realmente es así y es dramático. Entonces, mientras se discuten estupideces, las cuestiones de fondo no se habla. Las cuestiones de fondo son estas. Hay un montón de gente y un montón de compañeros que se han quedado sin trabajo, hay gente que, a ver, y esto no es Moreno, ¿no?, que está manejando el tema. Es decir, uno ve las cifras del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que son los mismos parámetros que tomaba el gobierno cuando era oposición. Estamos viendo que el 35% de la población no tiene la posibilidad, está bajo la línea de pobreza, concretamente. Claro. Entonces, es dramático eso. Y nos ponemos a discutir si fulano de tal va como vicepresidente. La verdad que es obsceno. Es obsceno tener una cosecha de trigo récord y que se nos mueran los chicos de hambre. Es obsceno. Y se habla con muchísima liviandad en los medios de comunicación, con muchísimo eufemismo, para decir que alguien se murió de hambre. Viste, la verdad que lo que nos está pasando, mira, para que Méndez, que ha sido el presidente de la Unión Industrial Argentina, diga que este proceso económico es peor que el que enarboló en su momento Martínez II, ¿viste? Hay que pensar seriamente. Sí, claro. Absolutamente. Sí, sí. Es alguien que precisamente ha votado a este gobierno, él lo ha dicho públicamente, pero es un gobierno, como todos los de corte neoliberal, que desindustrializa al país. Completamente. Etín, siguen apostando fuertemente a la salud, ¿no? Eso está muy claro por parte de Atilra. Sí, la verdad que sí. Nosotros seguimos trabajando, procurando brindarle alternativa de salud, no solamente a nuestros afiliados, sino que siempre procuramos que todos los servicios que en ese sentido brindamos, abrirlo para que puedan usufructuarlo el resto de los integrantes de la comunidad, no solo de Sunchal, sino de toda la región, y como en el caso del centro oncológico, gente que viene de todo el país, e inclusive de países hermanos. Así que nosotros tenemos una apuesta de característica muy importante por todo lo que es salud, por todo lo que es educación, que me parece que la cosa siempre tiene que ir por ahí. Las políticas de Estado deberían ir por ahí. Primero, digamos, que lo que tiene que ver con educación, con salud y con que la gente coma. ¿Viste? Claro, está muy claro. La gente tiene que comer. Si la gente no come, si los chicos no tienen la posibilidad de comer,
¿qué vamos a poner? 800 millones de policías en la calle. Si de repente hay mucha gente, no es que no se da cuenta, creo que también porque hay el hecho de que haya gente instruida no tiene nada que ver con la sabiduría. Hay gente que puede estar instruida y está muy lejos de ser sabio. Yo creo que lo que necesita el país es un espíritu solidario que la meritocracia no lo genera. Etín, bueno, en los próximos meses tenemos los argentinos, bueno, posibilidad de ir a las urnas y de elegir, ¿no? O seguimos como estamos, con el mismo proceso, digamos, económico-financiero en el país, o que haya un cambio, ¿no? Aunque la palabra cambio suene mal. Te vimos en las últimas horas en Rafael acompañando la fórmula o acompañando a Alberto Fernández. ¿Pudiste hablar con él? ¿Tuviste un mano a mano? ¿Qué nos podés contar? Sí, mirá, yo te digo cuando... Porque a veces me preguntan si vos sos peronista. Yo soy peronista desde siempre. Soy peronista, es decir, cuando era joven no tenía una ideología política partidaria definida. Mi padre yo lo veía que era peronista, que estaba con su carnecito, y una vez le pregunté, viejo, ¿vos por qué sos peronista? Y él me empezó a enumerar las cosas que hizo el peronismo. Mira, el pago por indemnización lo consiguió a partir de Perón, las vacaciones pagas a partir de Perón, la posibilidad de gozar de una jubilación se extendió a partir de Perón. Y entonces me dice, la verdad que si no sería peronista, yo sería un ciudadano desagradecido. Y de ahí me hice peronista, porque en realidad uno dice, che, después del peronismo, ¿quién le dio algo parecido al trabajador? Y cuando a veces me preguntan por qué muchos trabajadores son peronistas, y yo siempre le digo, hasta que venga alguien y le dé algo superior a lo que le dio al peronismo en su momento. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Yo lo expresaba en el día de ayer a los compañeros en la asamblea que llevamos a cabo en el CET, y la verdad que uno reflexiona con ellos. Y no vivimos de recuerdo, pero tenemos que tratar de tener memoria. Básicamente nosotros lo que hacemos siempre es eso, tratar de retrotraernos en el tiempo, saber de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, no renegar de nuestra identidad, porque uno de los problemas que tiene el neoliberalismo hace que la gente reniegue de su identidad. Y el trabajador es un trabajador, y tiene que sentirse orgulloso de ser un trabajador. El médico es un trabajador de la salud. No está en un pedestal superior al resto, porque en definitiva la vida es una calecita, puede que alguno se saque la sortija y va a dar una vuelta más, pero en algún momento todos nos tenemos que bajar. Entonces el concepto que tenemos que tener de la vida creo que es ese, y a partir de tener ese concepto de la vida uno puede ser solidario, que los países, las comunidades crecen colectivamente a partir de la solidaridad. Y la meritocracia, esto que se habla tanto, digamos, en estos momentos, que debe existir el mérito, yo no digo que no, pero siempre tiene que estar debajo de lo que es la solidaridad. La meritocracia no es una virtud. La meritocracia no es una virtud. Una virtud es la solidaridad. Y de ninguna manera la solidaridad puede escindirse de la virtud. Consecuentemente, yo creo que hay que tratar de lograr una sociedad virtuosa. Para lograr una sociedad virtuosa hay que hacerla solidaria. Y cuando cada uno trata de salvarse por cuenta propia, sin importarle lo que le pasa al que está al lado, evidentemente creo que como sociedad equivocamos el camino. Bueno, Etín, una conclusión final entonces por lo que fue, ¿no?, nuestra nota, por lo que vinimos aquí en definitiva, que es para ratificar este 25% de incremento para los trabajadores de la industria lechera en tres tramos para el primer semestre del año, ¿no? En octubre entonces comienzan nuevamente las negociaciones, ¿no? Sí, para el segundo. Están confirmados. Exacto, para el segundo semestre. Y básicamente a nosotros lo que nos importa, nos interesa y mucho es el apoyo y el respaldo que permanentemente tenemos de los trabajadores lecheros de todo el país. Creo que eso para... Ese es el elemento más importante. Fundamentalmente en este momento y en estas épocas realmente difíciles. Lo expresaban anoche los compañeros en la asamblea que llevamos a cabo, ¿no? Hablaban mucho del compañerismo y tratar de estar juntos en estos momentos, ¿sí? Porque
las relaciones se cimentan y se fortalecen a partir de los obstáculos. Obstáculos uno los puede utilizar para caerse o para elevarse. Nosotros siempre los obstáculos que nos pone por delante la vida tratamos de que sean escaleras para tratar de estar más arriba entre todos. Muchas gracias. No, como siempre, gracias por estar acá.